FM 89.1, Radio Universidad. Hoy es un gusto para Radio Universidad charlar un ratito con Mariana Lamas, que también ha vivido el momento histórico. Estaba ella en vivo cuando Almirante pudo lograr el tan ansiado ascenso y nuevamente formar parte de la Primera Nacional. Así que la saludamos y le agradecemos por su tiempo. Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gabriel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Un abrazo enorme para todos, para ustedes, para quienes están escuchando. Es un placer hablar con ustedes. El placer es nuestro, Mariana, y bueno, también formar parte del mundo almirante, ¿no? Vos, tu viejo, y bueno, nuevamente verlo al Mirasol en la Primera Nacional, no solo para los hinchas, sino también para ustedes, que ha sido una alegría, ¿no? Sí, toda la vida, en realidad. Yo recién charlaba con uno de los productores y le contaba eso. Yo cuando nací vivía a 7 cuadras de la cancha de Almirante. Ahora no estoy mucho más lejos, vivo en Villa Luzuriaga, así que siempre en el partido de La Matanza no me mudo, sigo acá. Bueno, un Almirante que lo viviste vos justo en vivo, ¿no? Justo te tocó la transmisión ahí por Teis Sport del momento, ¿no? Todos los muchachos ahí escuchando, vos le estabas haciendo la nota al Morrón también, ¿no? Así que, por un lado, el festejo ahí en vivo y en directo. Sí, que casi no quiso hablar, el Morrón estaba casi mudo, pero estábamos esperando cómo finalizaba el otro partido. Y justo, bueno, pudimos hablar también con el resto de los chicos, con Agustín, Dátola, con el Pipi, muchos de los chicos, y sí, siempre en la vida de Almirante. Ahora volviendo con respecto a lo que es periodístico, porque hasta hace un tiempito estábamos todo el tiempo, por lo menos yo estaba en Fox, y haciendo la mayoría de todos partidos de Primera División, pero bueno, ahora se dieron las cosas así en la empresa y ahora pasé para el lado de TIC y me di el gusto de poder estar adentro de la cancha en el ascenso de Almirante. ¿Y seguramente este año vas a estar cubriendo los partidos de Primera Nacional o no está confirmado todavía eso? Mira, eso se va, a veces se va modificando, se va moviendo. Nosotros hacemos la parte de los chicos que estamos en torneos, que trabajamos para TIC. Muchas veces explicarlo es medio un lío porque la gente no sabe para dónde trabajamos. En realidad, muchos de nosotros trabajamos para torneos y es una especie de préstamo que nos hace a TIC. Entonces, hacemos el TIC hace partidos de Copa Argentina, de Primera B y Primera B Nacional, que eso es lo que estamos haciendo nosotros, y también hacemos partidos para afuera, de Primera División, pero eso sale solo para Latinoamérica y algunos de los partidos salen para Estados Unidos también, pero sí. Y mañana voy a estar haciendo por Copa Argentina también para TIC, Almirante con Defensores de Belgrano. Bien, bueno, seguís entonces con Almirante en este 2021 también. Y bueno, también me imagino la alegría de ver crecer al club, ¿no? Como bien lo dijiste, de chiquita acá viendo y también ver cómo crece, ¿no? Cómo crece Almirante ya cerca de su centenario. Sí, seguro. Uno cuando ve desde afuera, ve y se da cuenta que las cosas se están haciendo muy bien. Cuando vos te das cuenta que un equipo asciende o que está peleando, no solo en las buenas, pero cuando está peleando, te das cuenta que las cosas se están haciendo bien en las tres patas, siempre que se dice, en lo dirigencial, en el cuerpo técnico, en los jugadores. La verdad que da placer ver que las cosas se hagan bien. Uno va a la cancha y la verdad está hermosa. Sí, Fragato Sarmiento está precioso. Me gusta ahora la distribución de las cámaras del otro lado, que la gente pueda ver la platea, que es muy, pero muy linda. La verdad que da placer eso. Sí, yo he ido también a final del año pasado, hicieron ahí donde está la tribuna chiquita, digamos, ahí como una especie de jardín de invierno, ¿no? Me quedó hermoso también ahí donde estaba la vieja pensión, y por supuesto, como bien decías, que se ve también la platea y con el 10 que quedó ahí, el 10 del recuerdo del Diego, ¿no? Sí, la verdad que quedó hermoso, sí, y ahí donde vos decías es donde se quedan algunos de los dirigentes, y pueden ver el partido tranquilos. Bueno, ahora sin gente, veremos hasta cuándo y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con eso. Sí, después terminaron entrando, todos los hinchas estaban afuera, que era tremendo, ¿no? Lamentablemente, bueno, con el contexto no era tan alegre ver esas imágenes, pero bueno, la alegría era impagable. No, vos veías las caras y la verdad la gente necesitaba eso.
desde el 2010. Mucha de la gente que se cuidó, que yo la verdad que los veía con barbijo, no es que, obviamente, después tampoco se dijo mucho, en Platense pasó lo mismo y mucho no se habló. Sí. A veces da un disgusto porque cuando vos estás viendo y escuchando que muchos aprovechan a matar al mirante, no miden con la misma vara por ahí en otros partidos, en otros equipos, en otros clubes. Por eso a veces da un poquito de bronca. Sí, ahora mismo también, ¿no? Que muchos hinchas se reúnen en las afueras de los estadios. No pueden entrar, pero es lo mismo, se juntan ahí afuera. Por eso, exactamente. Esperemos que uno ya no ve la hora de que esto termine, de que esto finalice. Es todo un movimiento. Nosotros cada vez que tenemos que ir a la cancha nos tenemos que hisopar. Uh-huh. Bueno, a los jugadores le pasa lo mismo, cuerpo técnico. Es mucho trabajo el que uno hace. Para que las cosas puedan llegar a estar bien, no vemos la hora de que esto termine. No, y para cuidarse también, ¿no? Ustedes al estar también ahí expuestos y al entrevistar también con cierta distancia, acá también los chicos que mañana van a hacer la transmisión tuvieron que llenar una declaración jurada, ¿no? Todo un protocolo. Claro, se hace declaración jurada, cuando es partidos del ascenso, que es partidos de Primera B Nacional, simplemente es un tos de saliva. Uh-huh. Pero cuando cuando son los partidos como por ejemplo el de mañana de Copa Argentina, tiene que ser un PCR, un hisopado, así que con 72 horas tiene que ser bien cerquita al partido para cuidarnos entre todos. Sí, por supuesto, y esta Copa Argentina que siempre es bienvenida, ¿no? Se le ha tomado mucho cariño estos últimos años, como que fue el lado más positivo del fútbol argentino. No sé cómo lo vivís vos esto de los duelos de equipos más chicos con equipos más grandes, que por ahí puede haber sorpresas, ¿no? A mí me encanta la Copa Argentina, me parece uno de los torneos más lindos, porque te da eso, la posibilidad de que equipos chicos puedan llegar a disputar, muchos de ellos ganar. Estuve el año pasado cuando estaba terminando, o a principios de este año, bueno, ya no me acuerdo, Boca Unidos con Rosario Central, y Boca Unidos le terminó haciendo un partidazo con los chicos que no podían levantar las piernas ya, porque aparte no habían hecho casi pretemporada, Rosario Central venía jugando torneo. La verdad que es muy, pero muy lindo, a mí me encanta. Y Almirante, que se le venía haciendo esquiva de poder disputarla, de poder jugar. Así que veremos qué es lo que pasa mañana y veremos también qué pasa entre Boca y Claypole para ver si el ganador de mañana puede llegar a jugar con Boca. Exacto, están ahí en la misma rueda, digamos, y está River también por ese lado también, así que ojo, ¿eh? Sí, se pueden llegar a cruzar, esperemos que no, esperemos que quizás Almirante pueda llegar a dar el batacazo. Pero bueno, tienen que pasar el partido de mañana primero. Por supuesto, y hablando también de fútbol argentino y la primera división, que bueno, muchos también están poniendo el ojo, ¿no? En los equipos más chicos, que están viendo esta sorpresa de lo más juveniles. De hecho, hace un ratito estábamos hablando del caso de Agustín Dátola, estuvo muy cerca de Independiente y Talleres, que ya han preguntado por él, pero bueno, ya ha cerrado el libro de pases. ¿Cómo ves también a los chicos, ¿no? Que ahora al transmitirlo por tele, al tener un poco más de difusión por las redes sociales, se ve un poco más el juego del resto de los equipos, ¿no? Y de las otras divisionales, ¿no? Sí, seguro. Y cuando vos ves jugar a los equipos de la B Nacional, no tienen nada que envidiarle a los equipos de primera. Hay muchas similitudes. Obviamente, de esto saco a River y Boca, que para mí están 15 pasos adelantados del resto de los clubes. Uh-huh. Es muy difícil competirle, sobre todo económicamente. Pero bueno, miran, muchos de los clubes miran para abajo porque es la manera de poder tener buenos jugadores y no gastando fortunas, que quizás es muy, pero muy difícil competir, incluso con equipos también de América, que por ahí, bueno, Blandi no llegaba a Independiente también, todo por temas económicos, es muy, pero muy difícil. Entonces, una de las maneras es buscar abajo, buscar en el ascenso. Sí, en este contexto tan difícil, ¿no?, de económicamente hablando, y sobre todo cuando hay buenos frutos, ¿no?, que con chicos, bueno, también estuvo el chico Vera, pasó por River, ¿no?, acá de Almirante, ¿no? Que son, bueno, diferentes pruebas y van probando, y lo bueno es que esto no pierde las esperanzas para quienes empiezan en esto. Seguro, y cuando vos ves jugar a estos chicos y sabés, más allá de que son chicos, son profesionales,
Y muchos terminan no siendo apuestas, sino grandes jugadores. Bueno, Gastón Jiménez ha hecho una carrera impresionante saliendo de Almirante. Ya cuando uno lo veía jugar en Almirante era impresionante. Y después, bueno, ahora después del paso por Vélez, me parece que Heinze se lo potenció y mucho, pero ha crecido muchísimo como jugador y, como el caso de él, tantos otros. Se dio el gusto de jugar en Argentina y en Paraguay ahora, así que... Sí. Un hecho histórico también para un jugador de Almirante que vista dos camisetas. Sí. No, la verdad, cuando uno lo veía era crack. Ya el solo hecho de cómo estaba parado en la cancha te das cuenta que era un jugadorazo, después lo termina demostrando en todos lados. Sí, se lo había nombrado para Boca también hace un tiempito, ¿no? Son esos jugadores, está Alexis Canelo, la está rompiendo también en México, ¿no? Son estos chicos que han dejado en un Almirante que no ha tenido una buena etapa, pero bueno, ahí como decimos, ¿no? No hace falta también tener la buena etapa, sino también encarar estos desafíos más que importante. Y bueno, Mariana, también hablando de la primera división, ¿cómo viste este inicio de un torneo que bueno, siempre tiene esas perlitas, pero por lo menos volvió el fútbol? Sí, volvió el fútbol, muchos estábamos esperando, sobre todo el año pasado que se hizo duro, se hizo difícil esperando con este tema de la pandemia, pero bueno, ya volvió, retornó el fútbol, y como te decía antes, para mí es muy, pero muy difícil competirle a River y Boca, pero hay muchos equipos que están haciendo grandes trabajos, cuando uno ve a Defensa y Justicia, a Lanús, muy, pero muy buenos trabajos, sin tanto lo económico, pero con más astucia quizás. Sí, ¿no? Esto de no desafiarse, si siempre ganan Boca, River, Banfield también, que llegó muy cerquita hace poco, ¿no? Estos lindos equipos que tienen momentos, ¿no? Defensa y Justicia hace unos años estaba también en la primera B Metropolitana y ahora terminó siendo campeón de la Sudamericana y en búsqueda de dos copas más. Sí, seguro. Y aparte aprovechar que tanto los equipos grandes quizás están disputando dos o tres competencias, entonces por ahí uno puede llegar a pensar en competirle, en poder llegar a hacer un buen torneo, pero bueno, como decía, es complicado, pero todo se puede. ¿Y cómo ves el tema de la profesionalización del fútbol femenino? Que ya, bueno, Boca salió campeón este año, en mitad del año pasado y este año, y bueno, muy pronto también vuelve, y ahora se va a jugar la Copa Libertadores Femenina también acá cerquita, en la cancha de Morón, ¿no? Son también un crecimiento más que importante. Se ha hecho un gran trabajo, obviamente que falta muchísimo todavía, pero hicieron un gran trabajo, están haciendo muchos de los clubes un muy buen trabajo pensando en lo que viene. Obviamente que no se va a poder, no sé, muchos querían llenar las canchas en 2 días, es imposible, pero las chicas están demostrando que hay buen trabajo, y de a poco van a poder ir compitiendo, dándole material también a la selección argentina, porque era muy, pero muy difícil competir con equipos como Estados Unidos, como Alemania, es muy, pero muy complicado. Pero yo creo que de a poco van a ir haciendo un gran trabajo como lo estuvieron haciendo. Había que darle visibilidad, eso era lo importante, y eso se logró, así que de a poco van a poder seguir mejorando en mucho. Sí, y ahí se ve también en la primera división que están equipos también que no son de primera, como la Guay Urquiza, Almirante está también entrenando a las chicas de fútbol femenino, ¿no? Como es un poco más abierto, ¿no? Digamos, el panorama para todos los clubes. Sí, exacto. Me tocó cubrir varias veces, sobre todo a la Guay Urquiza, de las chicas, tienen un gran entrenador, trabajan y trabajaron muy bien, por eso se veían los resultados. Ahora yo imagino que de a poco se va a ir, al profesionalizarse, se va a ir acomodando todo un poco más, no va a ser un solo equipo el que gane todo, pero por eso es bueno, porque mientras más competencia hay, mejor va a ser. Por supuesto, ¿no? Y también el tema de los medios de comunicación, ¿no? El trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Vos, Ángela, algunas de las referentes de la comunicación deportiva, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que se le da un poco más de visibilización, como también que haya comentado la selección argentina, ¿no? Eso, sobre todo lo que ha sido el crecimiento, ¿no? Yo sé que acá empezaste a trabajar hace más de 20 años, ¿no? Y has visto también cómo se ha cambiado todo. Sí, fue al principio era muy, pero muy difícil. Igual yo no, nunca lo tomé como algo en contra, sino
como algo a favor. Siempre aproveché eso para, al ser, éramos muy pocas al principio. Es más, una de las primeras que empezó haciendo el campo de juego había sido yo cuando había un canal, no sé si ustedes se acuerdan, acá de ETV, que estaba en Telecentro, y yo cubría All Boys. Después de Cecilia Pirolo había sido yo la que hacía campo de juego nada más. Sí. Éramos muy poquitas, bueno, seguimos siendo pocas, en realidad sigue siendo porque está Ángela, está Antonella Valderrey y estoy yo haciendo campo de juego nada más, somos tres, muy pocas en la cantidad de hombres que hay. Uh-huh. Pero bueno, también pienso que es lo mismo que pasa, de a poco irán dando lugar, porque hay chicas que son muy pero muy buenas, que saben mucho de fútbol. Y lo que es difícil es tratar de demostrar, pero en cuanto te dan una oportunidad, yo creo que va a haber muchas chicas que pueden hacerlo. No, por supuesto, en Deporte B también hay varias chicas que comentan y hacen campo de juego, que estuve viendo en... Sí, seguro, hacen muy buen trabajo las chicas. En la primera C que la empezaron a transmitir también, por suerte se está dando, bueno, acá también, para no se pongan celosos los hinchas del AFE, ¿no? Ya que nos escuchan de toda la matanza, ¿no? Que, bueno, el AFE que lamentablemente todavía... Hace varios años que lamentablemente se queda ahí en la puerta y no puede ascender, que por lo menos, bueno, ahora con Deporte B también se puedan ver los partidos. Sí, seguro, seguro. Por eso te digo, mientras más medios haya, quizás es más fácil de demostrar porque hay más lugar y así muchas de las chicas se pueden mostrar y que la gente vea lo que saben hacer. Por supuesto. Mariana, te agradecemos por tu tiempo, por charlar un ratito acá con nosotros en la radio de la Universidad Nacional La Matanza, así que como matancera también es un orgullo, formes parte de la programación un rato. Y bueno, mañana te estaremos viendo. Nosotros vamos a hacer la transmisión por la FM 89.1, pero vamos a estar mirando ahí de reojo el encuentro. Bueno, pero que la gente ponga los dos, la tele, la radio, que pongan todo. Con el delay, si llegamos a ir a penales, el delay va a estar complicado. No, te pido por favor que no. Los penales es algo tan terrible, tan terrible. Cuando uno lo vive encima, ahí cerquita, me tocó ahora hacer Riestra con Platense hace unos días, antes de que Platense ascendiera. La tensión que uno vive es terrible, así que esperemos que no, que se defina antes. Bueno, y la última, ¿qué esperas de Almirante ahora en este torneo, en un torneo más que difícil? Vuelven también los clásicos Chicago, Morón, sacando un poquito de periodista como hincha, ¿cómo ves un poquito Almirante para este 2021? Yo creo que tiene un muy buen plantel. Me da la impresión que haría falta algún que otro delantero más de peso, sobre todo conociendo lo que es la categoría. Es muy, pero muy difícil. Uh-huh. Pero Almirante está casi aceitado. Mañana, por ejemplo, la defensa ya sale de memoria casi. Sí, sí. Así que tengo mucha esperanza en este equipo del Morrón. Bueno, veremos, quizá a mitad de año se puede traer alguien. No sé cómo es el mercado de pases en la Primera Nacional. Sí, es más complicado, porque además uh-huh. Ni siquiera está todavía... Se sabe que van a ser dos zonas, se sabe, pero bueno, viste que se van modificando de a poco, sí. y va cambiando todo. Así que veremos cómo resulta todo esto. Sí, linda prueba, lindo desafío. Mañana un defensor de Belgrano ya tiene bastante rodaje en la Primera Nacional, así que otra prueba. Bueno, Almirante le ganó Sarmiento de Junín el otro día en un amistoso, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se alinean los planetas para mañana noche. Mariana, te agradecemos nuevamente por estos minutos y lo mejor para este año. Un abrazo muy grande y gracias por acordarse de mí. Por supuesto, siempre aquí a los matanceros y matanceras les abrimos las puertas. Sí. Y bueno, cuando pase todo este contexto también te invitamos aquí a los estudios de la radio. Seguro, seguro. Cuando quieran estaré por ahí. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba, Mariana Lamas, la reconocida periodista de Teis Sport y bueno, por supuesto, hincha de Almirante Brown, que dio su punto de vista y por supuesto mañana va a estar cubriendo como siempre y como lo ha hecho este último tramo, que estuvo ahí presente en el ascenso de este año, va a estar allí en el estadio Ciudad de Caseros, en la cancha de Estudiantes, cuando mañana Almirante se esté enfrentando a Defensores de Belgrano por la Copa Argentina. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.